Listo. Y ahora Juan Carlos nos demuestra que sí, querer es poder. Aunque uno se caiga, hay que volverse a levantar, ¿verdad? Bueno, mira, aquí otra vez te traigo una pequeña dotación de víveres, como lo puedes observar acá. Es algo básico que quiero que te coloques ahí, a un ladito. Ahí, exactamente. Bueno, Juan Carlos, fíjate que hoy vine a ver a tu tío, ¿verdad? Y le llevé una sorpresa también. ¡Ay, qué bien! Entonces, estamos ya en enero del 2016. Y, ¿cómo se llama? Hay alguien que te quiero dar la sorpresa ahorita. Un mexicano. ¡Ah, un mexicano! Un amigo mexicano se interesó por ti y por tu tío. Y decidió ayudarles a ambas familias. Entonces, en esta oportunidad, me dijo él comprarle algo básico, de granos básicos, que últimamente no te había comprado en la vez anterior. Entonces, y también, acá la mamá de Juan Carlos va a recibir lo que es también una ayuda económica. Todo esto lo ha dado un amigo mexicano que vio los videos y que se interesó por ambas familias. ¿Qué le vas a decir a nuestro amigo mexicano? Muchas gracias, amigo. Yo se lo agradezco mucho, de verdad. Estoy muy agradecido. Okay. Muchas gracias por ayudarme. Okay. ¿Y usted qué le va a decir? Pues también muchas gracias por ayudarle a buscarle. Y verdad que es una sorpresa que alguien que no sea salvadoreño haga esto. Sí, así es. Bueno. Y le agradezco a usted. Sí. A usted, don Jeff, por ser tan amable y tan bueno que es con Juan Carlos también. Bueno, desde hoy en adelante, Juan Carlos, vamos a subir los videos a tu canal, ¿verdad? Entonces ya vamos a todos los videos que van a comenzar a ver de Juan Carlos, los vamos a estar subiendo en su canal de Juan Carlos para que ustedes puedan apreciar todo lo que él hace. Así que y ponerse en contacto con él directamente si ustedes lo desean. Si no, también me pueden comunicar a través de mí al 503-71-16-8220. O al teléfono que usted tiene, ¿cuál es? Dígale. 72-03-75-37. Ok, ya escucharon de las palabras propias de Juan Carlos de este número de contacto. Y nos vemos pronto en el próximo video reportaje.